Sorprende siempre cómo San Lucas cuenta las cosas con tanto detalle que es tan fácil, leyendo el Evangelio de Lucas, imaginarse fácilmente todo lo que él relata. Y aquí cuenta con mucho detalle cómo estos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, pescadores, que ya habían conocido a Cristo a partir del momento que hoy cuenta el Evangelio, aquellos tres hombres ya tocados por el amor de Cristo, aquel día decidieron, dice, dejar todo. Y entonces sí, lo siguieron. Fíjate cómo cuenta esto San Lucas y nos puede servir para meditar en algo que es muy importante para nosotros. No estamos leyendo cosas del pasado, estamos leyendo un texto como todos. Que tiene que ver siempre tanto con nosotros. Estos hombres están remendando las redes, trabajando, y Cristo les pide a ellos que le presten una barca para subirse en ella, en la orilla, y para que pueda desde ahí predicar a la gente. La gente está encantada oyendo hablar a Cristo. Hay muchísima gente, pero era tanta gente que el Señor ya casi lo, lo, lo echaban al agua, ¿no? Empujándolo casi, y para defenderse un poco y para poder hablar con claridad y con serenidad, les pide prestada la barca a Pedro para que desde ahí sentado le hable a la gente. Y cuando acaba de hablar, le dice a Simón: lleva la marca mar adentro y echen sus redes para pescar. Ya conocemos lo que pasó. No habían pescado toda la noche anterior, pero Pedro obedece al Señor, se mete en mar adentro y tienen una pesca abundantísima, tan abundante que hay que pedir ayuda a otras barcas que casi se hunden por la cantidad de peces. Es la primera vez que Cristo les hace vivir una pesca de este tipo y cuando pasen los años lo van a entender mejor. El Señor les estaba diciendo esto, hay que subirse a la barca que es la iglesia y la iglesia es una barca que va surcando los mares enormes de la historia y en esa historia hay que echar las redes siempre en todas las épocas y la iglesia hace siempre eso predicar el evangelio y llegar a cada persona y llegar a todo el mundo y meter en esa red de la iglesia a toda la humanidad eso es lo que quiere Jesucristo le dirá a Pedro al final tú serás pescador de hombres Pedro no entendió eso él Solamente había pescado peces. ¿Cómo se pesca a un ser humano? Pues no con caña de pescar, ¿no? No se pesca a una persona echándole una red. Pero Pedro entendió después que su misión era esa. Era convertirse en una persona que predicando el Evangelio, igual que los demás apóstoles, tendrían que ir por el mundo y dar ese mensaje a la gente y conseguir que mucha gente... Millones y millones, como ha pasado en la historia de la iglesia, esas personas pertenezcan a la iglesia y alcancen la salvación. Me gusta este texto por una cosa en particular, y es que, fíjate, la gente que está oyendo a Cristo está en la orilla, están encantados de la vida, no se quieren ir, pero solo están mirando eso. En cambio, los apóstoles... Son hombres que están oyendo a la palabra de Dios y luego dentro de la barca se meten en el mar. Y uno pensaría que, que solamente son los apóstoles los que deberían pescar. Y no, todos tenemos que oír esas palabras del Señor. Lleva la barca mar adentro, métete mar adentro. Los cristianos, la mayoría de los cristianos, la inmensa mayoría, están llamados por Cristo a santificarse en su vida diaria en medio del mar del mundo. Lo nuestro no es estar como en la orilla nada más, ahí oyendo. Y a veces nos puede pasar un poco esto, que nos quedemos como en la orilla de nuestra pequeña vida, contemplando el mar del mundo, un mar que está complicado, un mar que está alejado de Dios, un mundo muy complejo, lleno de sufrimientos, lleno de tristezas también. Y los cristianos podemos a veces sin darnos cuenta quizá o por flojera o por lo que sea, quedarnos como en la orilla. No se me recuerda a los que están en la playa, ¿no? Asoleándose y viendo el paisaje, ¿no? Bueno, un cristiano no se puede quedar así. Y a veces podemos quedarnos un poco así porque vamos de, bueno, ahora no, estamos en momentos muy complicados, pero en tiempos normales de mi trabajo a mi casa de mi casa a la iglesia de la iglesia a mi casa de mi casa al trabajo y que nuestro mundo nuestro mar sea muy pequeño tenemos que complicarnos la vida lleva la barca mar adentro echan las redes para pescar los cristianos tenemos que comunicar casi con nuestra presencia con nuestra palabra con nuestra amistad con nuestro cariño a los demás tenemos que meternos y compartir Penas y dificultades con las personas y contribuir con iniciativa a que los problemas del mundo se resuelvan cristianamente. Este texto de hoy es para nosotros. Todos hemos de sentir la llamada de Cristo. Métete un poco más adentro. Complícate un poquito más la vida. Mira a tu alrededor y verás gente que vive cerca de ti, vecinos o viejos amigos o gente que hace tiempo que no ves y debes comunicarles algo. Comunicarles a Cristo con tu ejemplo, con tu amistad, con tu afecto, con tu caridad, con tu preocupación. Hace mucha falta esto. Aquellos hombres entendieron esto. Ser pescadores de hombres no es buscar adeptos. Puede decir como puede sonar como extraño, pescar gente, como no, no es pescar gente, es extender las redes. Llegar lejos, influir en el ambiente, cada uno en su lugar, si cada cristiano en este país, por ejemplo, hiciera esto, cada uno en donde está, en su ambiente, en su mundo, que es muy grande, no solamente es lo tuyo, tu casa, sino tu alrededor, tu entorno, si cada uno hiciera cada día algo para comunicar el Evangelio de muchas maneras a los demás, también a través de las redes sociales, estamos echando las redes dice un sacerdote, bueno, dice un obispo muy simpático de otro país al que sigo a veces, que le gusta mucho esto de echar las redes. Dice, "Echamos las redes, las redes sociales también, es decir, echar las redes es meternos en las redes sociales no para catequizar a todo el mundo, pero sí para influir con nuestra vida y mensajes a que mucha gente conozca a Cristo." Señor, ayúdanos a oír estas palabras tuyas, dirigidas también a nosotros para que nos demos cuenta que todos estamos en la barca, en la barca de Pedro, en la barca de la Iglesia, para meternos por todos los mares del mundo y llevarte a todas partes y a todos los hombres y mujeres que pasen a nuestro lado.